Buenas noches, Luis. Buenas noches, Jimmy. Bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Luis. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de ese día. Tengan todos muy buenas noches. Nos encontramos siempre en nuestra semana número 4. Ese día corresponde a la clase número 15. El día de mañana estamos ya finalizando lo que es el curso. Quiero agradecerles a cada uno porque he visto que ya solamente hacen falta como 2 o 3 para que puedan llegar a lo que corresponde el 100% de las actividades. Recuérdense que el día de mañana se está cerrando lo que es la plataforma. Si ustedes no ingresan este día o el día de mañana, en este caso en el transcurso del día, el aula se va a cerrar. Eso quiere decir que si ustedes no finalizaron alguna actividad, ese porcentaje pues no les va a sumar. Y si ustedes han venido en un progreso de un 80% en cada una de las actividades, quiere decir que tampoco no les va a llegar al porcentaje que se debe finalizar para que se les pueda entregar el diploma. Entonces, quiero invitar a cada uno de ustedes para que podamos hacerlo en el transcurso del día de mañana y así poder finalizar con lo que serían las actividades del aula virtual. Este día, como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Vamos a explicar, como siempre, y desarrollar ejercicios. Recuérdense que nos habíamos quedado en continuación con respecto al tema de tablas de Excel. Este día vamos a desarrollar ya acciones diferentes dentro de ella para que ustedes puedan visualizar otras formas de poder trabajar. Al final, cualquier consulta que tengan, como siempre, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Ya pudimos ver en sesión anterior cómo automáticamente nosotros, al estar dentro de la tabla o seleccionarla, automáticamente podemos realizar tabla de Excel. Les enseñé 2 formas de poderlo hacer que para mí son las que se pueden realizar y también les dije al final que existía una tercera forma en la cual era con combinaciones de tecla, solo que en ese apartado nos aparece el cuadro emergente de lo que serían los métodos prácticos de Excel, en el cual tenemos que irnos para la pestaña de tablas para poder realizar la acción. Entonces, las primeras 2 formas lo hicimos por medio de lo que sería la pestaña de insertar, y la siguiente, que es para mí la forma como correcta de poderlo hacer, que sería en la pestaña de estilos, en lo que es el comando formato de tab. Muy bien, miren, hablando de la forma de cómo poder modificar los datos de una tabla, nosotros tenemos diferentes acciones en las cuales les mostraba que nosotros, teniendo ya información o haber creado un formato propio de nosotros, podemos realizar la acción. Pero también quiero comentarles, permítanme un momento. También les comentaba que una forma en la cual nosotros podemos realizar la acción, pero díganme por favor si escuchan a los perritos en este momento. Me dice por favor. No, sí, se escuchaba hace un momento, pero ahorita ya no. Sí, ahorita ya no.
Perdón, acabo de activar el programa que tengo para que no se escuche afuera, solamente mi voz. Muy bien, entonces les mencionaba que nosotros cuando ya creamos una tabla, de repente dicen, ah, bueno, voy a crearlos con tabla de Excel. Pero esta modificación, cuando usted tiene funciones dentro de una tabla de Excel, hay que tener mucho cuidado. Es por eso que la acción en la cual cuando creamos una función dentro de tablas de Excel, la sintaxis cambia en 360 grados de lo que conocemos una función de Excel. Es por esto que ahora me voy a enfocar para que ustedes vean qué métodos podemos utilizar cuando estamos trabajando con tablas de Excel, pero queremos que las funciones aparezcan así como nosotros las hemos trabajado. También quiero comentarles que es algo que la mayoría que ocupan Excel desconoce. Cuando nosotros trabajamos tablas de Excel, Excel tiene un valor numérico que representa una función. Todas las funciones que existen en Excel o las que más se utilizan tienen un valor numérico. Por eso, cuando nosotros creamos tablas en Excel, siempre me preguntan, Vanessa, ¿por qué no aparece la función? ¿Por qué me aparece un valor numérico, ya sea 109 o 102, que son los valores que representan la función? Entonces, hay una tabla, que es la que les estoy mostrando en este momento, que deberíamos de conocer, porque esta tabla son las funciones que Excel permite que nosotros podamos revisar. Entonces, cuando yo creo una tabla en Excel, si por ejemplo usted estaba trabajando con la función promedio y usted realizó el cambio para lo que sería la acción de tabla de Excel, ya no le va a aparecer la función llamada promedio si usted lo digitó, sino que le aparece 101. Eso quiere decir que la función que usted está utilizando es promedio. No es que nos tengamos que aprender este cuadro, solo que es recomendable que las funciones que más utilizamos como 109, como 103, 104, 105, 101 o 102, que son las que más se utilizan, siempre tengamos las presentes, porque puede suceder que tengamos compañeros que cuando nosotros realicemos tablas en Excel se confundan y digan por qué está apareciendo ese valor numérico. Y entonces usted tiene que tener en la mente, ah, bueno, estoy utilizando suma, por eso aparece 109. Ah, estoy utilizando max, por eso aparece 104. No, estoy utilizando contar, por eso me aparece 102. Entonces, este sería el número de funciones que utiliza Excel cuando trabajamos con tablas. Me voy a ir en este momento ya para lo que sería mi libro de Excel, para que ustedes puedan visualizar lo que les estoy diciendo en este momento. Voy a iniciar con la primera hoja llamada tablas, y dentro de ella quiero que ustedes vean que tengo un cuadro donde se encuentran, en este caso, la primera columna, estudiantes. Tengo lo que sería nota 1, nota 2 y nota 3. Tengo la función acá, se los voy a colocar, me voy a colocar en esta celda para que puedan visualizar en la barra de fórmulas que ese valor numérico es la representación de la función promedio. Y además de eso, miren, en la columna F tengo la nota final donde estoy diciendo que la persona si aprobó o reprobó. Quiere decir que si él tiene una nota mayor o igual que 6, él ha aprobado. Y si esa nota no coincide, entonces quiere decir que él ha reprobado. He trabajado con la función sí y este cuadro ya lo tengo en este caso con un formato que yo realicé para que ustedes puedan ver la diferencia de lo que hablábamos, creo yo que el día viernes. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir a la forma que les mencionaba, la cual yo trabajo, que es irme en la pestaña de inicio en el estilos. Acá tengo dar formato.
pero voy a iniciar explicándoles que estos formatos nosotros los podemos cambiar. No necesariamente tengo que trabajar con los que me aparecen acá, sino que yo también puedo decirle a Excel que necesito un formato de tabla de Excel, pero que yo lo voy a realizar. Para eso, miren, me voy a la opción de nuevo estilo de formato. Y acá, miren, tengo como la representación de las diferentes formas en las cuales puedo trabajar. Yo lo voy a hacer con toda la tabla. Voy a dar acá clic en lo que es formato. Ya esa ventana ustedes la reconocen, solo que ahora me aparece pestaña de fuente, borde y relleno. Voy a trabajar con borde y voy a trabajar con este borde que se encuentra acá. Le vamos a dar acá un color para que se visualice mejor. Y voy a trabajar en este caso con lo que sería un color acá bastante suave. Vamos a colocar este. Y voy a dar a aceptar. Automáticamente este formato, cuando yo dé la opción de aceptar, quiere decir que me voy nuevamente a tablas y quiero que visualicen que ya tengo acá personalizada. Entonces quiere decir que cuando yo doy a aceptar, ya me aparece lo que sería la franja de personalizada. Eso quiere decir que si yo guardo en ese momento mi libro, lo cierro y nuevamente lo vuelvo a abrir, esta personalizada ya aparece. Todas las personalizadas que usted haga en Excel con formato de tabla, automáticamente le van a aparecer acá. Yo voy a dar ahora un clic. Pueden notar ustedes que nuevamente se acaba de seleccionar todo mi cuadro. Ya me aparece acá lo que sería las tablas tienen encabezados. Y nuevamente vuelvo a decirles, me ha igualado porque Excel se está apoderando de este cuadro. Y voy a dar en este momento aceptar. Entonces, ya me realizó acá el cambio. No sé por qué no me lo hizo con lo que sería todo el estilo. Vamos a ver. Ah, muy bien. Ya sé qué es lo que está pasando. Solo déjenme acá convertirlo nuevamente a rango. Y voy a quitar acá todo el formato. Muy bien. Solo déjenme acá poder arreglar esta acción. Voy a seleccionar y ahora sí le voy a dar acá aceptar. Muy bien, ahora sí lo ha hecho para todo. Voy a quitar acá mi filtro porque no lo necesito en este momento y quiero que ustedes visualicen que ya tengo acá mi tabla, quiere decir que acá está el botón en el cual arrastro hacia abajo y quiero que se den cuenta lo que está sucediendo en este momento. Me ha colocado lo que sería la función. Esta acción es la que me va a mostrar ahora que yo ya tengo una función en lo que serían las celdas. Esto quiere decir que cuando yo coloque acá, vamos a colocar la imagen. Y vaya colocando lo que corresponde a una nota, quiero que ustedes puedan visualizar que automáticamente me realiza ya en lo que es la columna promedio la función con la nota que corresponde y en este caso pues aparece como aprobado ya. Automáticamente me realiza lo que sería el cambio. Entonces, cuando ustedes tengan funciones ya creadas en lo que sería una tabla y esas funciones ustedes quieran desplazarse en el cual van a realizar más, van a colocar más información, les va a aparecer este error. Este error me dice que el número del vínculo de la celda en la cual yo estoy realizando una función aparece inválido. Porque quiere decir que yo no tengo valores en las celdas en las cuales tengo seleccionado el rango, que sería en este caso desde B22 hasta D22. Si yo coloco acá un valor, automáticamente ese error se elimina
y empieza a aparecerme lo que sería el valor que corresponde ya al promedio del alumno que yo estoy colocando o el nombre del alumno que estoy colocando acá. Entonces, cuando yo ya tengo una función creada en mi recuadro y yo mando, en este caso, a colocar tabla de Excel, automáticamente me va a aparecer la función que yo utilizar. Pueden visualizar acá que tengo la función, en este caso, de aprobado y reprobado. Y no me va a realizar ningún cambio en este momento, porque yo estoy trabajando, en este caso, ya con una función que tenía en mi tabla normal y realicé lo que sería el cambio. Trabajando acá, ya me aparece acá como tabla número 2 porque anteriormente había creado ya una tabla y recuérdense que él internamente tiene lo que sería una memoria la cual va grabando las acciones que yo voy haciendo. Le voy a colocar acá el nombre de Excel básico para que puedan visualizar que le voy a colocar lo que sería un nombre. Y acá, miren, ya que le he colocado un nombre a esta tabla, recuérdense el número que me aparecía allí. Recuérdense que automáticamente cuando yo le doy cambiar lo que sería el tamaño de la tabla, Excel ya sabe que yo ya estoy trabajando hasta la fila número 26 y que este sería el rango que ahora él me toma en cuenta, que sería desde A1 hasta F26. Si yo sigo desplazando hacia abajo, me sigue apareciendo, en este caso, cuando yo me vaya al grupo de propiedades a cambiar tamaño de las tablas, me sigue apareciendo hasta el rango que yo he revisado. ¿Se recuerdan que les mencionaba que en el grupo de herramientas también tenemos segmentación, en el cual acá, para esta tabla que yo tengo, podría ser importante poder seleccionar lo que corresponde a los estudiantes? Podría indicar que solamente quiero ver a la alumna Alicia Merino para que me vaya mostrando solamente con el filtro que estoy utilizando de segmentación, solamente la información que yo necesito. Pueden notar ustedes que en las opciones de segmentación que yo tengo, al ir realizándolo con celda no adyacente, automáticamente van apareciendo acá lo que serían los estudiantes que yo voy seleccionando en mi cuadro de segmentación. ¿Se recuerdan también que les mencionaba que estos cuadros, nosotros acá tenemos lo que sería el estilo que quisiéramos darle a él? Además de esta acción que estoy haciendo en este momento, miren, me voy a ir para vista, en la pestaña de vista, voy a quitar la cuadrícula para que ustedes puedan observar que también lo podemos trabajar de esta manera. Y si nosotros queremos seguir realizando cambios dentro de él, si me voy a la pestaña de diseño de página, igualmente podemos colocarle lo que sería una imagen de fondo. Recuérdense que esta imagen va a aparecer solamente en nuestro libro electrónico de Excel. Colocar siguiente color. Bien, voy a insertar este para que puedan visualizar. Ahí está. Quito en este caso la segmentación de estudiantes que tengo acá y nuevamente, miren, me vuelve a aparecer ya lo que sería mi cuadro. Con esta acción que acabo de hacer en este momento, quiere decir que yo puedo realizar las segmentaciones según el cuadro que tengo con la información la cual representa mayor este cuadro que tengo acá y también ir poder en este caso marcar el nombre específico que necesito para poder visualizar las notas del estudiante o poder irlo haciendo con celdas no adyacentes. Recuérdense que esta segmentación siempre nos va a aparecer en la herramienta de tablas. En el grupo de herramientas tengo acá la opción de segmentar. Y si yo lo deseara, yo también podría crear un resumen de tablas dinámicas. Las tablas en Excel
para las versiones 97-2003, antes solamente eran tablas las que se podían insertar. Después teníamos que sacar una herramienta que no era propia de la cinta de opciones o de ningún grupo para poder crear una tabla dinámica. Ahora, con las versiones de 2010 para acá, tenemos la facilidad en la cual dentro de una tabla crear tablas dinámicas o dentro de las opciones de tabla dinámica realizar la acción de tabla. Entonces, las podemos hacer de las dos formas que nosotros queramos. Entonces, siguiendo con las acciones que tenemos acá y de los cambios que estamos realizando en este momento, igual tenemos datos externos en la tabla. Cuando yo trabajo con tablas de Excel, yo puedo mandar a exportar información para poderla colocar en mi libro. Y también puedo realizar acciones de actualización. Lo mismo que hago acá con realizar el cambio del tamaño de la tabla donde me visualiza ya hasta donde tengo, en este caso la fila hasta donde he llegado, o si es así columna, también puedo realizar acá con datos externos. Pueden visualizar ustedes que acá me aparece exportar tabla de una lista en la cual yo esta base de datos tendría que tenerla en mi computadora para poder realizar la exportación de información. Y además de eso, si yo he realizado acá un cambio, automáticamente también yo puedo realizar la acción de actualizar la información que tengo acá. No es que esté trabajando con tablas dinámicas, porque a veces me dicen, cuando yo creo cuadros de esta manera y trabajo con segmentaciones, me dicen, ¿estás trabajando con tablas dinámicas? No, tablas dinámicas es algo muy diferente. Una acción muy diferente con respecto a lo que sería tabla. Que dependa las tablas dinámicas de una tabla, sí, pero tablas dinámicas son muy diferentes. Tendría que hacer una acción adicional para poder en sí crear lo que sería una tabla dinámica. Entonces, esta sería la forma de utilizar una función dentro de lo que sería una tabla. Pero voy a realizar un cambio en este momento, miren, voy a eliminar esta función que tengo acá y voy a dejar esto para que ustedes vean que al tener ya una función creada y realizar en este caso la acción de tabla de Excel, me deja la función. Pero si yo ya tengo una tabla en Excel y esta acción que yo estoy haciendo en este momento, teniendo ya mi tabla, crear una función, van a visualizar que va a ser muy diferente. Voy a igualar, en este caso voy a utilizar la función promedio y en este momento voy a realizar la selección de la tabla. Quiero que se den cuenta la sintaxis con la que estoy trabajando en este momento. Estoy igualando, poniendo promedio. Me abrió, en este caso, automáticamente el paréntesis. Me acaba de crear la hoja, o en este caso, el nombre de la tabla llamado Excel básico, desde nota 1 hasta nota 3. Voy a dar acá Enter. Y cuando yo creo una función dentro de tablas de Excel, automáticamente, cuando yo doy Enter, no tenemos que desplazar hacia abajo. ¿Se recuerdan ustedes cuando visualizamos funciones que teníamos que desplazarnos hacia abajo o darle doble clic? Acá ya no, porque automáticamente Excel sabe que dentro de mis tablas estoy creando una función. Y quiero que se den cuenta que acá sigo teniendo la función o el nombre de la función porque lo he digitado. Y además de eso, lo único que me cambia es la última sintaxis, donde me coloca el nombre de la tabla, que es esta que se encuentra acá, me coloca lo que sería corchetes, una arroba, en el cual me está diciendo que está agarrando un rango desde nota 1 hasta nota 3. Esto es lo que hace tabla de Excel cuando trabajamos función. Entonces, fíjense acá, miren, ya tengo acá también lo que sería la descripción
son de las últimas celdas en las cuales yo no tengo ningún valor y es por eso que me va a aparecer lo que corresponde a ese error. Quiero que se den cuenta que yo en ningún momento le dije que lo quería con un decimal, pero Excel toma en cuenta siempre que cuando nosotros tenemos la función promedio en el cual tenemos integrados tres celdas que tienen valores numéricos, siempre me va a colocar lo que sería decimal con el valor entero que tengo acá. No sé si hasta el momento lo que estoy explicando ha quedado claro o tienen alguna consulta. Está claro, señor. Quedó en mute, ingeniero. Sí, ahorita. Muy bien. ¿Para los demás está claro? Está claro. Muy bien. Gracias, entonces. Muy amable. Entonces, acá ya realizamos estas acciones en la cual teníamos ya una tabla con función. Y ahora yo le pido a Excel que pueda crear una función dentro ya de tablas de Excel. Me voy a ir para este segundo ejercicio que se encuentra acá. Yo tengo una tabla donde se encuentran los trabajadores, en este caso que representa desde enero, febrero, marzo, abril, de las ventas, pongamos como ejemplo que ellos han tenido. Entonces, ¿qué voy a realizar acá? Nuevamente, miren, me voy a ir a dar formato a una tabla, le voy a decir que quiero un nuevo estilo, voy a irme acá a formato, y solamente voy a colocar acá un color. ¿Qué es el que yo quiero? Me voy a venir para acá. Ustedes pueden visualizar que ya se encuentra. Y voy a dar a aceptar. Voy a quitar acá. No necesito ahorita lo que sería el filtro. Pueden visualizar que esta acción que acabo de hacer en este momento, si yo me desplazo hacia abajo, ahora sí nuevamente, miren, yo acá no tengo ninguna función, sino que solamente tengo valores numéricos. Entonces, voy a realizar en este momento otras acciones que nosotros podemos crear dentro de tablas de Excel. Primero, yo puedo dirigirme a lo que sería opciones de estilos de tabla. Y dentro de él, miren que se encuentran todas estas acciones que yo puedo trabajar. Puedo trabajar fila en encabezado, que ya me lo representa. Fila con bandas, que igualmente ya me lo representa. Y no lo podemos visualizar en este momento porque yo creo un estilo de formato. Pero yo le puedo decir que quiero crear filas de total. Y quiero que se den cuenta que ahorita se me acaba de incorporar la fila número 13, donde me está realizando un total. Puedo decirle en este caso que necesito marcar lo que sería la primera columna y la última columna. Quiere decir que si yo no lo hubiera tenido en negrita, automáticamente me hubieran aparecido esos colores en negrita. Y acá, miren, con esta acción que acabo de hacer en este momento, quiero que ahora ya no creé yo la función, sino que dejé que Excel lo hiciera. Y quiero que puedan visualizar en la barra de fórmula la sintaxis con la que estoy trabajando. Me dice que estoy trabajando con subtotales, en este caso 109, que sería cuál función es la que estoy utilizando en este momento. Si se recuerdan de la tabla que les acabo de mostrar. ¿Cuál era esta función? ¿Se recuerdan? 109 representa suma. Entonces, quiere decir que me está realizando la sumatoria de ello. Yo me coloco acá y aparentemente solo me lo ha hecho para lo que corresponde a la última columna. Pero acá, mire, tengo, cuando me posiciono en lo que corresponde a la celda, me aparece lo que es una flecha. ¿Saben ustedes qué acaba de hacer Excel en tablas acá? ¿Qué representaba esa flecha? Ya lo vimos anteriormente en un tema. ¿Qué representaba esa flecha?
en una celda. Sería el filtro. Hay más opciones. Ajá, que hay más opciones. Filtro no, porque el filtro quiere decir que nos va a aparecer en la parte superior, sino que me crea una validación de función. ¿Se recuerdan cuando vimos validaciones en las cuales ya teníamos un rango que teníamos seleccionado? Entonces podíamos validar, pero acá Excel, porque internamente, recuérdense que él es un programa en el cual me dice que esta celda tiene la validación para poder crear promedio, cuenta, contar números, max, min, suma que me representa el valor 109, en este caso la desviación típica, la varianza, y en este caso me dice más funciones. Entonces acá ustedes pueden notar que estoy realizando una suma. Me voy a ir para esta celda y le voy a decir que me saque a max. Quiere decir que de todos los valores que tengo acá, me está colocando acá el valor mayor. Me voy a ir para esta celda y le voy a decir que me represente el valor mínimo. Quiere decir que de todas las celdas que se encuentran acá, me está representando en este momento el valor mínimo que tengo en esta celda. Me voy a venir para acá y voy a utilizar la función cuenta. Quiere decir que me ha contado las celdas con las que tengo, estoy trabajando en este momento, o las celdas donde se encuentran los valores. Entonces, pueden visualizar ustedes que puedo utilizar cualquier función en las diferentes celdas que se encuentran acá, tomando en cuenta que Excel, o que estoy trabajando con tablas de Excel. ¿Qué sucede cuando esta acción yo nuevamente la convierto en rango? Pueden notar ustedes que automáticamente me ha quedado acá siempre la función que representa en tabla de Excel. Y además de todo eso, me está colocando el nombre, en este caso, de la tabla, y me está colocando un signo de admiración en el cual internamente él está creando un vínculo del rango seleccionado donde tenemos la información. Es importante esta sintaxis que nos aparece acá, que cuando nosotros estemos trabajando con tablas de Excel y utilicemos funciones, él automáticamente, miren, realiza esta sintaxis que se encuentra acá. Por ejemplo, estoy utilizando acá lo que sería la función mínimo, donde tengo lo que es, ejemplo, dos tablas, porque el nombre, no le he colocado un nombre diferente. Y si ustedes ven acá, hay comillas simples. Las comillas simples en Excel representan espacios. Cuando yo no trabajo con ejemplo, guión bajo, dos, guión bajo, tabla, Excel está tomando en cuenta que acá hay dos espacios entre el texto. Entonces, todo espacio entre el texto, cuando él está creando un vínculo, lo va a hacer con comillas simples. O sea, que lo mete entre comillas simples para poder realizar lo que sería la acción. Entonces, acá ya tengo, en este caso, mi tabla normal. Y pueden visualizar ustedes que Excel me ha tomado siempre la información o me ha dejado la información que se encuentra acá. Voy a realizar en este momento acá un copiado, lo voy a pegar acá y me voy a ir a esta opción de borrar forma para que ustedes vean una acción que no pudieron visualizar en el ejercicio anterior. Me voy a ir acá a dar formato, o lo voy a hacer acá con uno de los que se encuentran automáticamente. Muy bien. Voy a quitar ahorita el filtro porque no lo necesito. Y ahora sí, en opciones de tablas, le voy a representar. Vean, por favor, cómo se encuentra ahorita la tabla. Le voy a dar primera columna. Ahora sí, creo que ya notaron que convierte en negrita la primera columna. Le voy a dar última columna, que sería la columna E. Vean, por favor, que me ha aparecido nuevamente en negrita. Esta acción creo que en el anterior no la pudieron visualizar porque todo lo tenía en negrito, pero ahora creo que sí han podido visualizar el cambio. Y acá, miren, le voy a dar en este caso lo que serían filas de totales.
para que nuevamente me vuelva a representar lo que es la información. Acá, con el tipo de estilo de tabla que estoy trabajando, pueden notar que me ha marcado lo que sería una línea en la cual me está diciendo de que estoy creando acá las opciones, en este caso, de totales de Excel. ¿Por qué? Porque me está representando acá, miren, con un borde, lo que sería la acción. Acá, por estar trabajando con totales, siempre, siempre vamos a colocar o va a colocar en este caso Excel las funciones, pero acá no necesito funciones. Recuérdense que tengo que representar con una celda con los valores numéricos que tengo acá la palabra total. Entonces, esa sí la dejamos ahí. Acá nuevamente, miren, voy a utilizar otras funciones para que puedan ustedes visualizar. Voy a colocar también acá promedio. Perdón, no. Acá voy a colocar lo que sería max. Y acá voy a colocar, en este caso, la desviación típica. Entonces, pueden visualizar que sigo utilizando funciones diferentes. Las que más se utilizan en Excel son, en este caso, 101, que sería promedio, 102, que sería contar, tenemos 109, que sería suma. Entonces, acá se van a destacar por el valor numérico que representa para la función que nosotros necesitamos. Como les mencionaba anteriormente, nosotros que estamos aprendiendo Excel y que estamos trabajando con tablas y que lo han visto paso a paso, es importante que ustedes aprendan el valor que representa, ya que me voy a ir en este momento para fórmulas y me voy a ir acá a biblioteca de funciones. Todas estas fórmulas que nosotros trabajamos en Excel se encuentran agrupadas dentro de un grupo. Y todas ellas representan un valor en Excel. Anteriormente, y les estoy hablando en los años 90, cuando se iniciaba con acciones de Excel, todas eran representadas por medio de estos valores. Sé que hoy en día ya estos valores ya no se utilizan. No puedo colocar ese valor cuando estoy trabajando una función porque entonces, no estoy ayudando al alumno que le estoy mostrando porque sería confundirlo. Hoy en día, al igualar, coloco el nombre de la función y automáticamente me aparece. Pero si ustedes quieren visualizar todas las funciones que aparecen en Excel o que tenemos dentro de Excel, acá se encuentran. Miren, tenemos acá siempre como una sintaxis de un cuadro emergente que nos va a aparecer para poder ir revisando las funciones que se encuentran acá. Entonces, siguiendo con el ejercicio, pueden notar ustedes que puedo destacar lo que serían las opciones de estilo para poder realizar en este caso lo que sería la acción. Esta columna con banda, antes se utilizaban mucho para poder colocar como pares o impares diferentes que teníamos. Hoy casi no se utilizan. Es raro en este caso pues que se utilice esta acción porque llega a confundir. Pero acá ustedes pueden notar donde yo tengo los chequecitos son las que más se utilizan y las que nosotros pues podemos trabajar en este caso en lo que sería Excel. Voy a realizar acá una función. Quiero que visualicen esto que va a suceder en este momento. Cuando yo trabajo, en este caso, columna, o quiero trabajar, en este caso, filas, que es el único ejemplo que le había mostrado, quiero que ustedes se den cuenta que automáticamente vean que yo no hice nada. Lo único que hice fue igualar, colocar una función que necesitaba y me ha agarrado, como siempre, la función que estoy utilizando, el nombre de la tabla, que en este caso no le he realizado un cambio, me aparece como tabla número 4 y el rango que representa el arroba,
que es de enero hasta abril. Y automáticamente yo tengo acá lo que es una sumatoria. Quiero que se den cuenta que siempre me sigue destacando la fila que coloqué de total y también acá me aparece lo que serían las validaciones de las funciones que puedo utilizar, que siempre serían todas estas que se encuentran acá. Entonces, cada vez que usted quiera colocar una función o que quiera colocar una columna adicional, solamente colóquele un nombre, lo voy a hacer de esta manera, le voy a dar Enter y vean que automáticamente, perdón, le coloqué acá, mayo era junio. Automáticamente doy Enter y pueden ustedes notar que si coloco una función, automáticamente me lo va a dar para toda la celda. Si coloco un texto, automáticamente me va a ir colocando lo que sería el rango de la celda seleccionada. Y acá en diseño, le voy a colocar acá un nombre, Excel. Y acá en diseño, ustedes pueden visualizar que cuando ya me coloco en las celdas con el cambio que hice acá, ustedes pueden notar que ya me aparece el nombre que le he colocado a la tabla. Automáticamente, el nombre de la tabla va a aparecer cuando nosotros realizamos el cambio. Y yo pudiera darle acá a actualizar, pero desde el momento que no me aparece, en este caso seleccionado color verde, en esta imagen del icono, no quiere decir que no tengo ninguna actualización. Yo tendría que darle solamente acá y que se fuera actualizando la información. Pero esto a veces no es muy requerido porque si ustedes ven automáticamente, pues Excel me está tomando ya el tamaño de la tabla que llevo hasta el momento. Desde que yo le doy cambiar tamaño de la tabla, pueden visualizar ustedes que me está realizando en este caso lo que sería esta acción. No sé si hay alguna consulta hasta el momento de estos dos ejercicios que les acabo de explicar. No, ingeniero, está bien. Gracias. ¿Para los demás? Está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces estas serían las dos formas en las cuales nosotros podemos utilizar lo que serían tablas de Excel. Estas serían todas las formas o todos los grupos en los cuales nosotros cuando estamos en tablas de Excel, en la herramienta de tablas, pestaña de diseño, nos van a aparecer para poder trabajar. Además de esto, nos aparecen estilos de tabla, los cuales ustedes también pueden realizarlos. Recuérdense que cuando ya tenemos un estilo, solamente nos posicionamos sin dar un clic y automáticamente podemos ir visualizando los diferentes estilos que tenemos acá en Excel. Voy a dejar este para poder finalizar este ejercicio y que ustedes puedan ver cómo automáticamente podemos hacer el cambio. Quiero finalizar con este ejercicio que si por error usted colocó dos columnas más, acá creo que sería, colocamos dos columnas adicionales, automáticamente creo que se dieron cuenta que esta me aparecía con un solo color. Pero entre más voy creando o voy colocando, en este caso, lo que sería la información, me va realizando en este caso la segmentación y de información que tengo acá. No lo necesito, igualmente estando en la pestaña de inicio, en el grupo de celdas, yo puedo eliminar y acá no ha sucedido nada. Me va a representar siempre con lo que sería un borde, ustedes están dando acá un borde color blanco en el cual me está haciendo la representación de las columnas adicionales que yo estoy colocando acá. Igualmente, yo puedo ir insertando acá lo que sería más filas y automáticamente me van a aparecer de esta manera. Todas las acciones o cambios que yo haga, en este caso en las tablas de Excel, me lo va a representar de esta manera. Tanto la información que yo tengo destacada acá como primera columna
como última columna me la va a representar de esta manera. Entonces, ahora sí, voy a pasar con el último ejemplo que tengo acá. Sí, solamente tengo el texto. Voy a seleccionar y voy a quitar el formato para poderlo colocar acá. Vamos a hacerlo con este. Muy bien. Tengo acá estas opciones con el ejercicio que tenía acá en la hoja de tablas. Voy a igualar acá. Voy a colocar promedio de lo que serían estas notas. Perdón, de esta. Me ha sacado acá y le voy a decir que lo quiero acá con un decimal. Y acá voy a quitar esto y voy a colocar la función. Acá para que ustedes puedan visualizar la función que voy a utilizar, sería con esta celda. Cuando voy a representar en este momento una función, la cual es una función lógica de Excel, quiero que se den cuenta la diferencia de utilizar la función promedio y utilizar la función sin. En este momento, yo le voy a decir que este sea mayor que 6, perdón, mayor o igual que 6. En este caso voy a colocar punto y coma y voy a abrir mis comillas para que sea aprobado. Voy a cerrar mis comillas, punto y coma, y en este caso reprobado. Voy a cerrar mis comillas y automáticamente con esta función que estoy utilizando, al darle a aceptar, quiero que se den cuenta cómo cambia acá la sintaxis, porque, vuelvo a decirles, Excel se apodera de cada una de las celdas que yo estoy utilizando acá. Ya no con su valor numérico, o en este caso, como celda, que sería F2, sino que con lo que serían las acciones de tab. Automáticamente acá, miren, esta función que estoy utilizando precisamente acá, necesito darle doble clic porque es una función lógica. Y por ser una función lógica, esta no me la va a determinar en todas las celdas, como lo hizo anteriormente con los ejercicios que les explicaba. Entonces, esta sintaxis cambia automáticamente porque estoy utilizando una función lógica. Está agarrando una celda que sería F2. Estoy diciéndole que si esa celda es mayor o igual que 6, que me coloque la palabra aprobado. Si no es así, que me coloque en este caso reprobado. Y automáticamente al desplazarme con doble clic hacia abajo, o en este caso al darle doble clic, se desplaza hacia abajo para poderme crear lo que sería la función lógica que tengo en cada una de las celdas. Trabajar con tablas de Excel. Usted puede ver cuál sería la diferencia de poderlo hacer con una tabla normal. Lo importante es que ustedes ahora han visualizado todas las formas en las cuales nosotros podemos trabajar y lo más importante es que usted va a poder decidir cuál sería mejor. Si trabajar con tablas de Excel o trabajar con tablas propias suyas colocando las funciones requeridas en él. Lo importante es aprendernos el número de función que estamos utilizando según la tabla que les mostraba para poder explicar cuando un compañero no entienda por qué no aparece acá lo que sería la función que estamos utilizando, sino que esta sintaxis que automáticamente Excel toma en cuenta con las acciones que estamos realizando. Si no hay ninguna consulta, quiero pasar a un tema que me había quedado pendiente, ya que el día de mañana viene el tema de lo que son gráficos y vamos a tener que utilizar pues la hora completa. No voy a poderles explicar ese tema. Entonces, ahorita que me han quedado 11 minutos,
Si no tiene ninguna consulta acá, ¿puedo pasar para el siguiente tema? Claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, permítanme que voy a colocarme acá en la presentación. Cuando nosotros trabajamos en Excel, a veces cometemos el error de poder estar duplicando información, porque tal vez en ese momento es requerida. Nosotros necesitamos estar colocando esa información en diferentes celdas. Pero, ¿qué sucede si yo no tengo una acción rápida para poderlas eliminar también? No me voy a ir a seleccionar cada rango e irlos eliminando porque eso es tiempo para mí que me resta. Yo necesito acciones en Excel que automáticamente yo pueda eliminar. Entonces, la pregunta de cómo eliminar datos repetidos en Excel. Dice que Excel es una herramienta ampliamente utilizada para generar reportes, los cuales dependerá de la precisión y calidad de los datos, por lo que en más de una ocasión necesitaremos eliminar datos repetidos en Excel para poder generar reportes efectivos. No importa de dónde provengan los datos, la realidad es que será una acción que tendremos que realizar frecuentemente, por lo que es importante conocer las diferentes alternativas que tenemos para eliminar duplicados en Excel. Teniendo ya la forma de cómo poder crear una tabla en Excel, voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente nuestro libro. Saben que cuando queremos eliminar información y me dicen, Vanessa, yo necesito eliminar información de acá y entonces voy a crear una tabla. Y siempre me quedo, ¿y por qué vas a crear una tabla? Sí, porque en el grupo de diseños, o en este caso, en el grupo de herramientas, aquí dice quitar duplicado. Y entonces hay muchos usuarios que piensan que quitar duplicados solamente está dentro de una tabla de Excel, así como aparece acá, quitar duplicado. Entonces, quiero decirles que esta acción o este comando quitar duplicados no solamente se encuentra en la herramienta de tabla. No precisamente tiene usted que realizar la acción de tablas en Excel para poder quitar duplicados. Cuando ustedes conocen de Excel y empiezan a visualizar mejor a su compañero en la forma de trabajar, que a veces lo hacemos empíricamente al ir buscando, esto creo que es el que me da. Ustedes creo que se van a ir dando cuenta de esos errores que a veces nosotros cometemos. Entonces, cuando usted ve a alguien realizar esa acción para quitar duplicados, usted dígale no. Existe un grupo, o en este caso una pestaña, donde hay un grupo para poder realizar esa acción no teniendo una tabla. Sí existe acá, en tablas o herramientas de tablas, el comando quitar duplicado. Pero voy a convertir mi rango normal y quiere decir que si acá existiera un duplicado de información, voy a hacerlo para que puedan visualizarlo ustedes acá. Muy bien, ya dupliqué toda esta información que se necesita. Entonces, ¿qué sucede? Que no encuentran cómo poderlo hacer. Para eso, miren, yo me voy a la pestaña de datos y en la pestaña de datos tenemos el grupo de herramientas de datos. Ya habíamos trabajado acá con validación. Este grupo de herramientas de datos creo que es uno de los más importantes en Excel y me gustaría que ustedes ahorita que están aprendiendo a conocer la herramienta de Excel también puedan conocer este grupo de herramientas de datos, porque en él no solamente existe el comando quitar duplicados, también existe el comando relleno rápido, en el cual créanme que es muy efectivo para poder crear rellenos, y tenemos también el texto en columnas. A veces hay información que las tenemos en una sola columna, o sea, en una sola celda.
Y esa información nosotros queremos convertirlas en diferentes columnas. Quiere decir que, por ejemplo, acá, miren, tengo a José Zelaya Díaz. Pero yo necesito que José aparezca en una columna, Zelaya, que es el segundo apellido, el primer apellido en otra columna, y Díaz, que es el segundo apellido en una tercera columna. Entonces, ¿qué hacen? Ah, voy a trabajar con la función concatenar. No, la función concatenar no va a hacer ese campo. Pero texto en columnas sí. Él le va a ayudar a poder dividir esa información. A veces me dicen, Vanessa, ¿y cómo hago para poder crear consolidado? Existe un comando para poder crear consolidado. Y también existe el comando de relaciones, los cuales se utilizan mucho cuando trabajamos tablas dinámicas. Y además de esto, miren, existe este comando de análisis de hipótesis. Cuando ustedes tienen información para poder crear una función, por ejemplo, este se utiliza mucho para funciones de contabilidad. Entonces, por ejemplo, pago, la función en este caso de BIR, todas estas funciones se utilizan con tablas de datos. Porque ella lo que hace es que solamente creo una vez la función, y ella automáticamente me lo hace para todas las celdas que yo requiero. Entonces, no se olviden de este grupo que más adelante, cuando estén en Excel intermedio, Excel avanzado, lo van a necesitar mucho trabajar con él. Entonces, les mencionaba, estamos acá en la pestaña de datos, grupo herramientas de datos, y acá me aparece la función quitar duplica. Al darle un clic acá, vean que me aparece la selección de todas las columnas que yo tengo en lo que es mi rango. Yo le voy a decir que me quite la selección que yo tengo acá y automáticamente acá, en anular selección, que necesito solamente la columna de estudiante, la cual cuando él encuentre duplicados en él, me lo va a quitar. Quiero que visualicen, por favor, acá. Voy a quitar acá. Ahí está. Miren, ¿hasta dónde llega? Hasta la fila número 46. Entonces, quiere decir que al realizar esta acción de estudiantes, primero me destaca que mis datos tienen encabezados. No puedo tener un cuadro sin encabezados porque vamos a referirnos a columna. Pero si usted coloca chequecito, vea que se destacan los encabezados que se encuentran acá. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que me acaba de decir que 27 valores duplicados encontrados y quitados, 17 valores únicos permanentes. El mismo formato de la tabla hasta donde yo la tenía, me la ha dejado nuevamente, quitándome la acción de las celdas donde yo tenía duplicado. Quiero que se den cuenta que este comando automáticamente me quita los duplicados. Esto es en relación a esto que acabo de hacer en este momento rápidamente, pero quiero que se den cuenta cuando yo tengo solamente dos columnas, he pasado ahorita a otro ejercicio y quiero quitar estos duplicados. A veces la información va a ser muy diferente de una columna a otra. Puede suceder que el nombre sí sea o no esté en este caso duplicado, pero las fechas sí. Quiero que vean la diferencia cuando yo realizo esta acción con este duplicado, en el cual lo voy a hacer para fecha específicamente. Y le voy a dar a aceptar. Me dice 5 valores duplicados encontrados y quitados, 15 valores únicos permanecen. Esta es la acción que me acaba de hacer en este momento porque yo le he indicado que quiero fecha. Voy a retroceder acá nuevamente, voy a quitar duplicados y en este caso voy a dejar las dos. Voy a dar a aceptar. 2 valores duplicados, encontrados y quitados, 18 valores únicos permanecen. Acá siempre vamos a tener una diferencia y usted siempre tiene que estar consciente de la acción que quiere realizar. Vieron anteriormente, me quitaron más duplicados porque ya especifiqué una columna. Pero ahora quiero que dependan de las dos columnas que tengo acá. Y eso quiere decir que él va a ir a visualizar que las columnas sean comparativas con la información en el cual él consideró que habían duplicado.
Acá me acaba de decir que los valores duplicados en este caso solamente son dos. Según las columnas que ustedes vayan destacando en la información que tengan, así automáticamente Excel va a cumplir la acción de quitar duplicado. Voy a pasar rápidamente a este último ejercicio. Me puedo solamente colocar o lo que había hecho anteriormente de seleccionarlo. Las dos formas son iguales. Yo le voy a dar la opción de quitar duplicado. Vean que me ha destacado solamente la columna país porque es la única que tengo y también me ha hecho la selección. Entonces, independientemente usted quiera seleccionar todo o solamente colocarse dentro del cuadro, él va a tomar en cuenta la selección de todos. Al darle a aceptar, vean que yo tenía 84 valores duplicados, encontrados y quitados, y 6 valores únicos permanentes. De todas esas 84 celdas que yo tenía con la misma información, automáticamente me las elimina. Vean que me destaca siempre en este caso, el formato que estoy utilizando para las celdas que me quedan acá con la información única. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, ingeniero. Muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana para podernos despedir. Ahora solamente se conectaron 8. Espero que el día de mañana se conecten todos y así pues nos podamos despedir como grupo. Y también que puedan conectar el día de mañana para los que no lo hacen su cámara, quiero conocerlos. Recuérdense que acá estamos en la virtualidad y también para mí es importante poderlos conocer a cada uno de ustedes. Entonces, nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Okay, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.